Hola amigos de YouTube, soy Matías, aquí estamos con la nueva versión. Esta vez estamos aquí con la versión del capítulo número 33 de Mao Mao Heroes of Pure Heart. Este capítulo se llama Lonely Kid o Niño Solitario en español, que esta vez ya me leí la sinopsis. Y la sinopsis dice que cuando Adoraba tiene problemas para hacer amigos en la escuela, Mao Mao le cuenta la historia de cómo hizo su primer amigo, Baoba. O sea, aquí vamos a saber cómo Mao Mao adoptó a Baoba. Yo que sé, se lo encontré en la calle y luego lo adoptó, o el papá Chimao le regaló para que deje de estorbar, me lo veo algo así. Pero en fin, sin más relleno, vamos a ver el capítulo ya. Pero eres tan genial, tú también eres genial, Adorable. Por lo tanto, aquí está la misma pregunta, ¿por qué nadie quiere ser amigo tuyo? Ah, qué bonito, cuando todavía era un niño hermoso. Que por cierto, al final del video les tengo que decir. Aquí. Ah, Tom, ten un buen verano, maldito Shin. Que puede ir a violentas aventuras con la familia y están las malditas hermanas. ¿Pero por qué nos tapan la cara si ya sabemos cómo era Shin Mao? Geraldine, kawaii. Ah, hija de su madre. Qué malos. Ah, y en el campamento debí haber encontrado a Baba. ¡Ay, Baba! Al principio se comió su... Dog Slaughter, qué bestia. ¡Ah, qué lindo! ¡Ay, pobre Mao! Bueno, no es exactamente lo que decía, pero... más o menos algo así, que Shin Mao se quiso deshacer de Mao Mao por un rato y por eso conoció a Bao Bao. Nah, de ahí no quiso ser mi amigo. Oye, eso no es la madre... no, la madre del zorro estafador. Ah, kawaii. Ah, ¿no? El artista. ¿Es en serio todo eso por pintar? Oh, shit. Mao cagándola en todo el campamento. Con razón, Shin Mao no lo quería en casa. No, mentira, pobrecito. Malditos, ya sé qué van a hacer. Una, dos, tres. ¡No! ¡Lo van a tirar! ¡Hala! Dijeron, saluda a tu mami, pero dijo, ojalá si ella estuviera aquí. Pero no tiene sentido en el capítulo del debut de Shin Mao, no me acuerdo el nombre. Pero en ese capítulo se supone que dijo, la mamá le avisó que el papá iba de visita. ¿Será que se divorció o desapareció cuando Mao Mao era chiquito o algo así? Y por eso no lo querían o algo así. Ay, el pavo lo bota. Ay, chiquito. Ay, ahí se empiezan a divertir, ¿no? Ay, cosita. Solo es basura. Ah, le tira el palo, ya entendí el chiste. Yo no la quiero. Qué buen perro. Ah, van a hacer creo que lo mismo que hicieron los abusones con Mao Mao. Sí, ¿no? Sí, va a ser lo mismo. Ay, el pobre no puede. Ay, yo soy un héroe, qué lindo. Y Baba viene y le ayuda, ¿o no? Sí. Oh, qué lindo. Qué triste cómo termina esa amistad. ¿Qué? ¿Qué? Ah, lo amábamos, ¿no? Maldita sea. Qué tonto. Lo tiraste por los cielos. Ay, ya todos lo odiaron. ¿Es en serio? ¿Son los maestros del campamento? Me estoy confundiendo y en verdad esto no es un campamento y... ¡ah! ¡Es la abuela! ¡Y ella también! ¡Qué mala! ¡Es la familia de Mao Mao, literal! ¡Es la abuela! ¡Ah! Ya entendí. No era un campamento. Le fueron a dejar donde la abuela. Pero qué pésima la abuela que ni siquiera le fue a ver cuando llegó. Tú eres mi amigo. ¡Qué lindo! Ahí va el celoso. It's mine.
Ahí va el celoso, no. Mamá adora mis olores. Ah, se están peleando por mí, qué lindo. Mamá se siente querido. Ah, qué lindo estuvo el capítulo. Qué lindo, qué net. Qué lindo. El capítulo estuvo lindo, por fin nos explican cómo Mao Mao conoció a Bao Bao, básicamente, porque los conoció en el pueblo de su abuela, qué pésima abuela, que no le fue a ver al nieto cuando llegó al pueblo. Pero en fin, y cuando le tiraron a Mao Mao, los abusones lo tiraron lejos. Le dijeron, saludos a tu mami. Bueno, algo así sería la traducción, y Mao Mao dijo, ojalá si ella estuviera aquí. Pero sabemos que no está muerta, porque en el capítulo del debut del padre de Mao Mao, a menos que no haya sido su padre y haya sido su tío, yo que sé, haya sido un reemplazo, vimos que la mamá le llamó a Mao Mao diciéndole que su padre iba a llegar, por lo tanto sabemos que no está muerta. Entonces, mi teoría es que por alguna misión o alguna cosa, o tal vez algo involucrado con Mao Mao de bebé, la madre desapareció o se tuvo que ir de la casa o se divorció del padre. Y por eso la mamá se tuvo que ir y Mao Mao quedó a cuidado de Xin Mao. Y puede que por eso, aunque nunca se nos han dado indicios de esto, que Xin Mao odiara a Mao Mao porque él sería el culpable de que él y su esposa se separaran. Algo así podría ser, pero como vimos en el capítulo debut de Xin Mao, básicamente la mamá de Mao Mao y Xin Mao viven juntos. Porque si no, ¿cómo se enteraría la madre que el padre iba a ir a visitarlo? ¿Me estoy dando a entender o me estoy liando un poco? Pero en fin, hasta aquí la versión, espero que les haya gustado. Si quieren más Mao Mao, Heroes of Pure Heart en el canal, comparte este video con tus amigos fans de Mao Mao, suscríbete si no lo estás y deja tu like. Pero en fin, síganme en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y a mí no, sobre todo a mí no, Mao Mao, Heroes of Pure Heart, que está acá abajo en la descripción. No se olviden de unirse a mis servers de Discord, Tech, Matías Chala y Popgos Chala, que también están acá abajo en la descripción. Tampoco no olviden de suscribirse al canal de los Capriteros, que también está acá abajo en la descripción. Dejen sus likes, suscríbanse y comenten. Bye.